World de Liga de Puerto Rico. Bien, la verdad que contento por la oportunidad y bueno, ahora en estos días estaré firmando. ¿Cómo te sientes por su nuevo proyecto para ti? Lo personal sigues en el Ecuador, pero es una decisión aceptada por parte de ti. Sí, obvio, nunca lo dudé. De entrada, cuando salí de acá me llamaron y bueno, hubo un tiempo determinado de arreglos y la verdad que bueno, que hace dos o tres días lo pudimos cerrar y ahora solo resta firmar. La verdad que muy contento, muy tranquilo, feliz de volver, así que empieza una etapa linda para mí. ¿Esteban, la única propuesta de Esteban o tuviste varias propuestas acá en el Super 4? Se habló con varios equipos, pero creo que esta fue la más importante, la que tenía que tomar la decisión, porque lógicamente el desafío es enorme, un equipo que logró ascender, que se tiene que mantener, que tiene que hacer un buen campeonato, entonces esa presión a mí me gustó. ¿Es mejor estar cerca de Guayaquil o no importaba si ibas a otra ciudad? No. Tengo mi casa acá, pero esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que amo y donde tenía la oportunidad de ir, iba a ir. Hoy los objetivos son diferentes a los que has venido acostumbrado en los últimos años. ¿Estás consciente de eso? Sí, por ahí es un poco más complicado para mí ahora, porque bueno, lógicamente para mí es importante cuando vos llegas a una institución que recién ascendió, que vos ves los jugadores que estás llevando, quiere hacer un torneo importante, y a su vez también los años que uno venía con la mochila todo el tiempo del referente, del capitán, de que todo el tiempo tenía que estar al 100%, entonces me parece que afloja un poco más, pero a su vez también te compromete, porque uno es referente, uno tiene experiencia y tiene que venir a ayudar a estos chicos que quieren hacer un gran campeonato, que quieren mejorar, que quieren pegar el salto, entonces va a ser muy bueno para mí eso. Rifle, ¿cuáles son las relaciones que tienes actualmente con la dirigencia del MLEG, aunque no se te dieron la oportunidad de seguir vistiendo la camiseta del MLEG? No, ya en una etapa cerrada, no me interesa poco, me interesa muy poco. Hoy por hoy estoy ligado al club que me dio la oportunidad, lo que pasó ya el año pasado se cerró ahí. Cada uno sabe cómo se actuó. Yo actúo voy con la frente en alta, llego muy tranquilo al país, agradecido por la oportunidad de seguir y lógicamente tener buenos proyectos, tanto en lo futbolístico como no. Bueno, todavía no, las condiciones simples, un año y es lo que yo pretendía también, ellos también. Y para mí es súper importante, porque un equipo que asciende, que quiere hacer un buen proyecto, un técnico que me llamó de entrada, cuando sucede eso, eso te da, te reconforta mucho, porque quiere decir que uno viene haciendo muy bien las cosas. ¿Qué proyección? ¿Será el último año Esteban como jugador de fútbol? ¿Está loco? ¿Será el último año como jugador? No, está loco. ¿Vos viste cómo estoy jugando? ¿Sabés qué? Hace 7 años que gracias a Dios no me acompañan las lesiones. Juego todos los partidos, no, va a ser Drera para rato, porque mi nivel lo está requiriendo y hoy mi objetivo es llevar a este equipo lo más alto posible, mantener mi nivel, seguir mejorando, porque uno sigue aprendiendo, así que queda mucho Drera para rato. Obvio, lógico, hay grandes arqueros, hay buenos arqueros y para mí también es un desafío y estoy muy contento por eso. Bueno, ¿termina tu carrera, tu proyección es hacerlo acá en Ecuador? Obvio, lógico, sí, tengo muchas cosas, muchos proyectos. Me gusta mucho comentar fútbol, me gusta, tengo la parte de director técnico. Uno no sabe para dónde va a demandar eso, pero hoy me demanda que mi nivel me permite poder seguir jugando, entonces hoy no pienso en eso, solo son proyectos a futuro y sé que lo inmediato es es seguir manteniendo el nivel que tuve el año pasado. ¿Qué pudiste convertir? Sí, vi que arreglaron compañero ahí, hay otro que conozco que me lo he cruzado. Lógicamente mi experiencia me permite llegar a una institución y poder ayudarlos de la mejor manera a todos los chicos, a potenciarlos, a enseñarles el camino, como lo hice en MLE hasta el año pasado, llevándolo por ese camino que es lo más lindo del fútbol, que es poder pelear un torneo, poder estar en la parte de arriba y por, lógicamente ahí jerarquizar a los jugadores. No, el profe me llamó, quería contar conmigo
y la verdad que me puso muy contento, un orgullo terrible, porque bueno, lo he enfrentado en el 2009 en la final con el Quito Cuenca, entonces la verdad que contento por eso. Esteban, era sexta fecha. Te pregunto, ¿llegas para ser capitán en la Liga Deportiva? No me interesa. A mí nunca me interesó ser capitán de Melé, lo que pasa que se fueron dando las cosas. Desde el momento que he llegado he sido el capitán, pero no el que llevaba la cinta. Siempre he ayudado a los chicos que llevaban la cinta desde atrás. Y ahora, por circunstancia, me tocó, llevaba la cinta, pero me daba lo mismo porque la persona que soy, cómo veo el fútbol, cómo lo vivo, trato de ayudarlos sin la cinta o con la cinta. Y ahora en Puerto Viejo me da lo mismo tratar de jerarquizar al equipo, al plantel, que pueda cada uno en lo individual llevar al máximo su nivel y poder pelear cosas importantes. Te pregunto con mucho respeto, Rifle. Ahora en Emelec, pues no estás tú, se fue también Pedro Quiñones, referente, sin duda. Marco Monet también salió. Ahora, buscar la necesidad de tener un capitán. ¿A quiénes se perfilan, por lo que tú pudiste conocer, para tenerlos como referentes hoy en día? Hay varios chicos que tienen condiciones de llevar la cinta. Creo que hay muchos chicos jóvenes que les pueden dar mucho al equipo y ojalá que les vaya bien y que decidan quién tenga que ser lo más importante del grupo. Esteban, en la sexta fecha visita a Liga de Puerto Viejo al Estadio Capoy. Quizá un partido especial sería volver a la Caldera, lugar donde fuiste figura y también referente en el equipo. No va a ser especial porque ya di lo que tenía que dar. No le debo nada a nadie. En los 8 años que estuve, gracias a Dios pude jugar todos los partidos, pude hacer cosas importantes, ganar torneos, entonces lo voy a disfrutar como ir a disfrutar a todos los estadios porque puedo caminar con la frente en alto. Esteban, ¿en qué términos saliste del Club Sport Melé? Bien, tranquilo, terminé contrato, cada uno tomó un rumbo diferente.